Bueno, las probabilidades de campeonato del fútbol mexicano, ahí las tienen. Probabilidades de llegar a la liguilla: América, 94%, Tigres, 61%, Pachuca, 15%, Morelia, 14%, Veracruz, León, Necaxa, Querétaro, está muy abajo, no tienen muchas posibilidades. Pero bueno, vamos a ver los tres que más posibilidades tienen. La última jornada, aquí la tenemos, la última jornada: Tijuana contra Veracruz, Querétaro contra Tigres, Atlas contra Chiapas. Atención, hay un Querétaro-Tigres muy importante, Monterrey-Morelia, León-Cruz Azul, ya no tiene mucho que ver, y América-Pachuca, importante para ambos, Necaxa-Chivas, para Chivas, para subir la posición, Pumas-Puebla, no tiene nada que ver, Santos-Toluca, para los dos es importante el partido. ¿Qué necesitan los últimos dos que vienen peleando la posición 7 y 8 del campeonato del fútbol mexicano? Primero, vamos a hablar de el América. ¿Qué necesita el América, además de jugar mejor de lo que jugó ayer? ¿Ganar o empatar? Si pierde, que gane uno de los siguientes equipos. Atención, Tigres, Morelia o Veracruz, si pierde el América. ¿Ganar o empatar? Con eso califica América. ¿Qué necesita Tigres? Ganar, nada más ganar. Empatar y que no gane Morelia, Pachuca, Veracruz y León, aunque León ya está casi descartado. Si pierde, que no sumen de 3 puntos Morelia, Pachuca, Veracruz, León, casi descartado. Y Pachuca, ganar, que Tigres no gane. Si gana Tigres, que Morelia no gane, doble combinación. Si gana Tigres y Morelia, Pachuca necesitaría golear para superar por diferencia de goles al Morelia. Bueno, pues como quedan 2 puestos para la liguilla, hay otros que tienen posibilidades para avanzar como son Morelia, pero tiene que ganar, que Tigres o América no ganen, y hay una gran cantidad que no sume Pachuca, Veracruz, bueno. Veracruz, ganar, empatar, que no sumen varios equipos, León lo mismo, y Querétaro también. Creo que está muy complicado para los demás. Morelia tiene que pensar más en su salvación que en calificar, pero bueno. Pero, José Ramón, de todas maneras, lo de Veracruz vale la pena destacar porque, a pesar, es imposible que califique, pero sus 2 últimos partidos jugando en CU, más allá que van a decir que Pumas ya venía a la baja. Contra Monterrey. Ganó en CU, algo que es muy difícil para un equipo del puerto, y le gana a Monterrey también de local, jugando tal vez muy feo, un fútbol muy escueto, pero jugando feo los dos. Sí, los dos, pero al final de cuentas destacar lo de Veracruz, ¿eh? Y aparte peleando la posibilidad de llegar a una liguilla, entonces yo creo que destacar lo que hace Juan Antonio Luna y Cristóbal Ortega, un equipo que estaba prácticamente a borde de fue ¿no? abandonado el equipo, abandonado, la muerte ahí, pero, muy bien. Hablando, ahí está la resolución del Veracruz. Veracruz, pues sí. Vamos a ver. A ver, empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, con Rafa. Escogemos a Rafa Puente. ¿Quién de los dos van a avanzar a la liguilla? ¿Qué puesto van a ocupar el 7 y el 8? ¿Quiénes son los equipos que ocupan esos? ¿Los dos que quedan? No, de los que quedan, de los que pueden calificar. Ya calificaron 6, quedan 2 opciones. Hay 6 calificados, pero con las combinaciones que dimos. Tigres y América. O sea, te vas a la más fácil, Tigres y América. No es que sea la más fácil. Tigres, América. La lógica. Y boleto 2. Tigres. ¿Sí? ¿Qué lugar te gusta? Aunque queda Tigres en 7 y América en 8. América en 8, bueno. A ver, el señor Ángel García Toraño, que siempre va a la contra. No, voy. Dime. Voy de acuerdo con Rafa, me parece que Tigres va a quedar como 7. ¿Tigres? Y América como 8. Oh, sí. Se lleva la canción nocturna. Bueno, vamos con Saguiño, venga. Yo también, dentro de una lógica, el América queda en 7º lugar. ¿Séptimo lugar el América? Sí, y en 8º Tigres también. ¿8º Tigres? Sí es. Qué bárbaro, se van a la segura. Roberto. Sí, también veo más probable 7º Tigres ganando en Querétaro. Y 8º América empatando, porque no lo veo ganando, lo veo empatando. Exacto, quizá igual. Contra Pachuca. Bueno. ¿Tú, José Ramón? Vas a decir lo mismo y entonces, no. A ver, vos vas a sacar al América. ¿A qué sacas al América? Mira, después de haber jugado al Real Madrid y al Barcelona, la verdad es que a los Pumas ya no los puedes poner, ya están fuera.
No, no, los Pumas ya están fuera, no te preocupes, los Pumas ya están. Estoy pensando seriamente. Si queda fuera América, pues quedaría Pachuca dentro. Ándale, José Ramón, pon Tigres y Pachuca. Se van a enfrentar Pachuca América. Sin miedo, eso. Tigres. A eso, ya dejaste fuera al América. ¿Qué más quisieras el próximo domingo? Imagínate la alegría que tendrías. ¿A ti quién te está hablando? Yo te estoy hablando. Yo te estoy hablando. ¿Quién te está hablando, Perico? ¿Quién te está hablando? Yo te estoy hablando. Imagínate qué sábado tendrías en la noche. Gloria. Sería un sábado de gloria. Tengo que ser diferente a todos los demás. Está bien. Piensas ahora, que va a ser el América, pero no vas a poner al América, eso queda claro. Para mí, Tigres sería más peligroso que el América y que el Pachuca en la liguilla, por supuesto. ¿Eh? ¿Está bien? Habrá que ver una sorpresa. No sería muy, tal vez muy fácil por el partido que tiene, pero Morelia, si se da una combinación de resultados, Morelia también puede meter, ¿eh? Sí. ¿Pero tú crees que Morelia está pensando en ese momento en la liguilla realmente? Una visita bien complicada, va a Monterrey, ¿eh? Va a Monterrey. Bueno, pasa Monterrey, ustedes me van a garantizar que Monterrey ha sido un equipo sumamente dominante, abapador. En su cancha ha sido regular, ¿eh? No, pero tiene razón, Luis, puede pasar cualquier cosa. Ya vimos a Luca Querétaro. No, bueno, es bien motivados. Pregúntale a Roberto, ¿el Monterrey en su cancha es regular, sí o no, Roberto? Sí, es un equipazo. Ahora, el Morelia, al Morelia para efectos de la lucha por la permanencia, le da lo mismo empatar que perder ese partido. En realidad, su permanencia quedará garantizada, aunque no ganen los Jaguares visitando a sus hermanitos del Atlas. Hermanitos del Morelia, ¿no? Entonces yo sí creo que el Morelia puede ir, más allá de eso, que lo puede resolver el propio Atlas, puede ir por el triunfo contra Monterrey o buscarlo con todo, pensando en clasificar. Aunque también sabe Roberto le da lo mismo empatar que ganar para salvarse. No, pero sabe Morelia. Cambio ganando se mete en zona de clasificación. Aunque sabe Morelia que si empata y también empata Jaguares, está Morelia del otro lado. O sea, el empate no acaba siendo malo. No, pero si pierde Morelia, tampoco le sirve el empate a Jaguares. No, por la diferencia de goles, estamos de acuerdo. Pero lo que me refiero es que Morelia, el empate no sería tan malo en Monterrey. Porque le digo que Jaguares ya lo obliga ahí a ganar en el Cali. Ya sabes cómo se... No, no. Venga, Sague, venga. No, también lo que dice Ángel. Lo que quiero también es completar. Todos estamos dando como un hecho que Tigres le va a ganar a Querétaro. Y tampoco... estaría dentro de la lógica. ¿A quién le ganó Querétaro hoy? O sea, el momento Querétaro le ganó a Toluca, sí, Rafa. Sí, el segundo tiempo. De visitante. Entonces, y aparte le ganó bien, el segundo tiempo fue mejor. Ahora, también estamos dando por hecho que el Atlas le gana a Chiapas, al equipo de Jaguares. Y que el Morelia pierde con Monterrey. Posiblemente como se dan las cosas. Sí, hay como unas combinaciones ahí interesantes que... Claro. Yo lo que pienso, José Ramón, es que de los dos lugares que quedan, eso pienso. Están entre Pachuca, América y Tigres. Veo muy difícil que Morelia, a pesar de las sorpresas que se dan y los resultados que se generan cada semana, veo muy difícil que Morelia pueda lograr la clasificación o que pueda lograr Veracruz. Yo sigo pensando que de estos tres equipos que menciono, dos se meten. O sea, porque Pachuca, Tigres, Pachuca o América. Tú ves mejor, entonces no tienes confianza en el América, Ángel. No, pues ayer la tenía y vino la decepción que me di. Pachuca puede ganar en el Azteca, lo ha hecho muchas veces. Entonces, ayer la tenía Luis. Digo, a las 9 porque de la Pachuca, noche, porque Pachuca Morelia está en la misma situación, ¿eh? Claro, viene por la calificación. Y tiene los mismos puntos. A ver, de hecho, Morelia tiene... Entiendo. Tiene mejor diferencia de goles, entiendo, Morelia. Pero a ver, ¿qué es más factible? ¿Que Pachuca pueda sacar el resultado en el Azteca o que lo pueda sacar Morelia en Monterrey? No, es Pachuca en el Azteca. Pachuca en el Azteca. Yo lo pienso. Suele jugar bastante o Tigres bien en Querétaro. Gente de poca fe. Entonces, la última pregunta. Ya quisiera, el América ayer con el empate. La última pregunta para... el panel, a excepción de García Toraño, porque ya sabemos que es tendencioso como el sol. Sague, ¿de algún equipo de estos tres que estamos poniendo acá, que yo puse, uno que no ponían ustedes, saldrá el campeón del fútbol mexicano? ¿Saldrá el campeón del fútbol mexicano? ¿Es para Sague o puedo contestarla? Sí. No, es para Sague, Sí, sí. ¿Tú crees que pueda salir? ¿De quién? Puede salir. Sí, claro. ¿Tigres? Por supuesto. ¿Tigres o Pachuca? ¿América? O América, claro. ¿De Pachuca? Sí. Los tres, Roberto, tienen posibilidades. No, de que puede salir, pero también es probable que esos tres nada más entre uno o entren dos, y por probabilidades diríamos que el campeón saldrá de los otros seis clasificados. Imagínate, estás Xolos, Monterrey, Toluca, Santos Laguna. O sea, veo como más probable que el campeón no salga de aquí. Aunque ya con ocho finalistas, sí creo que los principales
favoritos serían los Tigres si se meten. Si se meten mucho, Tigres y Pachuca son favoritos, José Ramón. Se brinca mucho dos. A Chivas, ¿eh? No lo mencionan. Bueno, si se lo brincan Tigres, y se lo brincan. Si se mete Tigres y Pachuca, son los dos favoritos para el título. Los dos que jugaron la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ah, ¿tú crees, Rafa? Sí. Y lo veo también así, ¿no? Tigres me parece que ha tenido una temporada muy por debajo del nivel de exigencia que el equipo tenía al arrancar el torneo, pero está cerrando bien. Bueno. En estos últimos partidos, digo, perdió con Pachuca, pero Pachuca también es un equipo complicadísimo. Por cortesía, ¿cuántos partidos por iba cortesía, sin perder en Pachuca? Ramón Rizzo, ¿tú a quién pondrías? Yo me iría con Tigres y Pachuca. O sea, me copias vilmente, Tigres y Pachuca. Ramón Rizzo. Tú también, Ramón Rizzo. Ah, ya eres del equipo del otro lado. No. Vámonos a pausa, volvemos. Vamos a pausa. Te podemos preguntar a ti, pones a Chivas, ¿a quién pones tú? Es que no nos has dicho, ¿a quién pondrías tú? ¿De qué? Tigres y Pachuca. No, José Ramón Fernández. ¿Quién pondría para campeón? ¿Quién pones tú? ¿Para campeón? Sí. Puedes decir Chivas, ¿no? Sin miedo. ¿Puede ser uno de estos? Pues sí. ¿Este? Sí. ¿Monterrey? Sí. ¿A Chivas no lo vas a nombrar? Chivas. Ah, ya va. Ya, coincidimos no todos, José Ramón. En realidad, posiblemente. De acuerdo a cómo está el torneo, es Monterrey. Todos lo vemos de esa manera. Posiblemente Tijuana. Posiblemente Tijuana. Vamos a pausa.